hacer hoy. Hoy vamos a hacer cables Dupont, como estos, pero hechos en casa, do it yourself, hechos por uno mismo. Y lo que vamos a utilizar para que queden como estos, así quedaría. Aquí vemos el original, bueno, el de fábrica y el que está hecho en casa. Aquí yo ya hice todos estos. Y estos sí son de unos de fábrica, del hembra hembra. Nada más los corté por mitad para que fueran hembra macho. Y de un hembra 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 saqué dos hembras machos. Aquí está, como lo pueden ver. Un poquito de zoom que se ve mal. Este cable lo compré en electrónica. Hay una tienda de electrónica. Este es el más grueso que hay. Cuesta, a mí me lo dieron en 60 pesos el metro. Pero pues le sacamos mucho provecho. Porque de esta tira de un metro podemos sacar muchos cables Dupont. Lo que necesitaremos entonces es de este tipo de cable de. No recuerdo el nombre, pero pues así lo encuentran en la electrónica. Hay uno más delgado que es más barato. Yo quise comprar este, pues más resistente para que nos dure un poquito más. Y necesitamos pines, como estas tiras de pines, como estas, para poder hacer las puntas de las que van a entrar en el protoboard. Lo que tenemos que hacer es separarlas, separar los pines que nos queden así, como este. Y estañar las puntas de los cables y la de los pines. Aquí tengo un cable que era hembra-hembra. Lo que hice fue estañar la punta del pin y aquí va soldado. Lo que también vamos a utilizar va a ser este forro termofusor o termofit, como lo encuentren, mucho se conoce de diferente manera, que quede aquí en el cable, que quede aquí. Bueno, aquí lo podemos meter y aquí entra en el cable. Bueno, ahorita les comento más, qué más procede. Como les dije, es esto, separamos los cables, separamos todos. Es una tira, trae 20, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ya que los separamos todos, pues claro, empezamos y estañamos las puntas. No es mucha la punta que debemos de dejar del cable. Ya que tenemos todos listos, preparamos nuestros pines y vamos cortando un pin por pin. 1. Así los pines que necesitemos. El pin nos va a quedar así. Y yo, a falta de la tercera mano, pues voy a usar una manzana donde inserté los pines. Aquí es donde inserté los pines para poderlos sostener y poderlos soldar. Aparte, el frío de la manzana nos ayuda a que no se nos caliente mucho el plástico. De todos modos, a fin de cuentas, el plástico lo vamos a quitar. Bueno, pero entonces va así. Así lo sostenemos. Nuestros cables, pues, ya los tenemos listos para estañarlos y poderlos soldar junto al pin. Y lo que vamos a cortar también va a ser el termofit a un tamaño, pues, donde cubra la soldadura del pin y la soldadura del cable. Normalmente, pues, que es como de medio centímetro, 1 centímetro si quieren. A ver, aquí está. Aquí lo ven, aquí puede. Así queda. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, estañamos ahí, vamos a estañar nuestros cables.
con la poca de la grasita que queda para la soldadura. Aquí mismo ingresamos y soldamos el pin al cable. Y una vez ya soldado, pues sacamos el pin y ya nos queda armado. Aquí vamos a hacer el otro lado igual. Esto de la manzana, pues esa falta de la tercera mano, hace mucha falta la tercera mano. Aquí le voy a dar otra pasada. Y así nos quedaría. Esto se va a hacer en todos los cables que querramos. Una vez que ya lo tenemos así, sacamos el trozo este de pin de plástico o lo que sea, de baquelita, no sé de qué sea. Se los quitamos y quedan así. Así quedarían. Ahí es cuando ingresamos el termo fit, a tamaño de lo que queramos. Ponemos el que sigue. Y como ven, ahí va quedando ya el cable, lo que es el cable. Le pasamos el encendedor o una vela. Yo aquí tengo una vela para contraerlo. Y este es el otro, lo que es el macho, el hembra que les comentaba. Lo partí por la mitad y así quedaría hembra para poder hacer un hembra macho. Aquí, este es un video muy corto, es rápido, para que se den una idea de cómo hacerlo. Aquí ya está, igual quitamos la pieza de plástico que trae y metemos el termofit. Una vez ya ingresado aquí, pues igual ya procedemos a contraerlos. Esto se va a hacer en todos los que queramos hacer. Yo aquí me apoyo de una velita para no gastar el encendedor. Aquí está uno. Y como ven, aquí ya tenemos nuestro cable Dupont hecho en casa. Espero y les sirva. Y pues nos evitemos gastar una lana, porque los cablecitos ya ven que no son nada baratos. Pues de aquí nos salen varios. Entonces, bueno, aquí voy a estañar este porque me quedó muy largo. Este para que se vea bien la cámara. Y aquí pues lo unimos con el pin. Ya como este me quedó largo, pues le cortamos aquí así un poquito. Es la medida exacta de lo que nos pida del pin. Aquí hasta se alcanza a escuchar como la manzana se oye, que el calor hace que suene como se quema el agua. Ese es todo para que tengan todos sus cables Dupont. Y pues espero les sirva. Seguramente les va a servir de mucho. A ver, ahí está uno. Le quitamos la partecita negra y le metemos el termofit. Listo. De ahí podemos ver que ya están nuestros cables para la proto. Aquí en la proto entran muy bien, como podemos ver. Pues espero y les sirva de mucho. Suscríbanse, comenten y compartan el video. Adiós.